Bueno, mi nombre es Alex Otero, soy coordinador en las categorías inferiores del Celta de Vigo y vengo a presentar un poco mi experiencia en el show de Victorious en Dubái. One game, one chance, one show, one champion. For the second year in a row, thousands of young aspiring Arab players from across the Middle East auditioned in front of a renowned jury. I need the best out of you. What a shot. The Victorious. Bueno, el show de Victorious surge por la relación que tiene Emil Salgado con el Celta de Vigo. En este caso, por la relación personal que yo tengo con él, me invita a conocer un poco el show. El show es una selección de jugadores que hacen en los países árabes, que van a verlos por la calle. Y a partir de ahí hacen una selección, los meten durante mes y medio, dos meses en Dubái, viviendo allí y haciendo entrenamientos y partidos, para luego hacer un programa que es tipo La Voz que hay en España, con un jurado, y que a partir de ahí pues van seleccionando jugadores. Hay un campeón al que se le da un premio y a nosotros nos invita pues de jurado para poder elegir dos jugadores que vengan a entrenar aquí durante el año que viene. And moved to the Victorious Academy every week in a grand studio. En este programa la verdad es que el ganador es uno, pero una vez que estoy allí y veo el nivel que tienen esos jugadores, me dan la oportunidad de poder coger los que yo quiera. Entonces yo lo comento al club y en principio pues van a venir a entrenar quizás 3-4 jugadores ahora cuando acabe el show, y el año que viene pues tendrán dos jugadores la oportunidad de estar aquí durante 10 meses entrenando. In front of an all-star international jury, from the first season's Diego Maradona, Victorious, to Alessandro Del Piero, Thierry Henry, Luis Figo, Michael Ballack, Edgar Davids, Ronaldinho. Van saliendo oportunidades de crecer en esos países. Una de ellas es un torneo internacional que van a hacer allí, en la escuela de Michel Salgado, en la que van equipos, pues, va al Real Madrid, va al Milán, va al Manchester United y va al Celta. Eso para nosotros es un paso muy importante para poner nuestro modelo de juego y nuestro estilo, ponerlo en esos países y que llame la atención. Será televisado por la televisión de allí, a lo mejor por otras televisiones que pueden llegar a muchos sitios, y creo que el poder poner el nombre del Celta de Vigo y sobre todo la cantera en esos países es muy importante. Entonces ese torneo internacional que se disputará en abril es una gran oportunidad. Al margen de ese torneo, pues una vez que estás allí te abre muchas puertas para otros países, porque hay gente allí de muchísimos países, y nos abre para ir a otros torneos a nivel mundial.